Hola amigos de Vivenger, antes de nada quería desearos feliz Navidad desde la redacción de Asi de Vivenger. Os mandamos un saludo y esperemos que paséis unas felices fiestas. Pero vamos a dar las recomendaciones de esta próxima jornada, las 5 recomendaciones, los nombres que nosotros os queremos dar para poder fichar en vuestros equipos y así poder reforzarlos para la siguiente jornada. Vamos con ellas. El primer nombre que destacamos es Aduriz. Aritz Aduriz pasó un inicio de liga muy malo debido a bastantes lesiones y una muy mala forma, pero parece que con la llegada de Garitano y su recuperación ha vuelto a recuperar el olfato goleador y está siendo muy importante en la punta del Athletic de Bilbao. Dimitrievski, el portero titular ahora del Rayo, que le ha quitado el puesto a Alberto García, está traduciendo sus paradas en puntos para el conjunto madrileño, por lo que hay que tenerle en cuenta, ya que además su precio es muy asequible. Antunes, el Getafe, está puntuando muy bien sin hacer mucho ruido y uno de sus puntales es la banda izquierda, donde el lateral Vitorino Antunes sube mucho, suele poner muchos centros y es un jugador con gol, así que habrá que tenerle muy en cuenta para las siguientes jornadas. Mikel Vesga, el mediocentro, se ha convertido en el motor del conjunto pepinero y está convirtiendo sus actuaciones en grandísimas puntuaciones. Además, anotó contra el Sevilla y está siendo un jugador en alza. Y la última recomendación es un jugador con velocidad, desborde y descaro, que a pesar de no haber tenido muy buena suerte en la liga con su equipo, el Huesca, Ferreiro está siendo una de las sensaciones del equipo y de esta Liga Santander, unos jugadores de revelación, y hay que tenerlo muy en cuenta porque es un jugador muy incisivo y que tiene mucho gol. Y nada más, desde aquí nos despedimos, os deseamos una muy buena entrada de año y felices fiestas.